Ola, boa tarde a todos e a todas. Benvidos a esta, benvidas a esta terceira sesión dedicada a 30 anos de novela negra galega. Tal e como figura no programa, agora imos ocuparnos de reflexionar, debater, falar arredor de un asunto xenérico que pretende pois cuestionar ou repensar os estereótipos do xénero negro. A sesión leva por título Xénero negro, máis aló do estereótipo, e para iso contamos coa presenza, hoxe aquí, de Elena Losada, que está a miña esquerda próxima, profesora titular de Filoloxías Galega e Portuguesa na Universidade de Barcelona, e tedes un breve currículum dela dentro da documentación da sesión. Quero destacar especialmente que neste momento está coordinando un proxecto de investigación onde traballan profesores, profesoras, sobre todo, da Universidade de Barcelona e de outras universidades, alrededor da relación entre mulleres de xénero criminal, tanto como escritoras como como personaxes. E contamos tamén coa presencia de Dolores Redondo, escritora, autora de dúas novelas xa publicadas que podemos enmarcar con todos os matices que queirades no policial negro, como lle queirades chamar, que son O Guardián Invisible e Legado nos Osos, as dúas publicadas en galego por Edicións Xerais, de maneira simultánea a aparición da novela original en castelán. E contaremos tamén coa presencia de Domingo Villar, que está chegando, autor de, pois probablemente, dúas das novelas con maior suceso e mellor acollida de público recentemente, Ollos de Auga e A Praia dos Afogados. Dolle a palabra, en primeiro lugar, a Elena Losada, agradecéndolles tanto a Dolores como a Elena a súa presenza hoxe aquí e tamén a todos e a todas vos. Muchas gracias, Teresa. Bueno, en primer lugar, debo pedir disculpas porque yo pertenezco al sector de portugués del área de filologías gallega y portuguesa y o hablo portugués o hablo una lengua franca que no van a ser capaces de entender, ni yo tampoco, por lo tanto, me mantendré en el castellano. Quería agradecer a las organizadoras de la jornada y al Consello da Cultura Galega la oportunidad de venir aquí a hablar de crímenes en femenino, acompañada además por esta ciclogénesis que acompaña también el ambiente. Bueno, la ventaja de hablar por la tarde es que la mayor parte de las cosas inteligentes e interesantes han sido ya dichas por la mañana, por lo tanto yo puedo abreviar e ir al grano. Hablábamos esta mañana de etapas en el género negro, de la novela de Enigma, que sería la primera fase, que en realidad cuando está bien construida es un puzzle intelectual y cuando está mal construida y mal redactada es un juego de Cluedo escrito y se acabó. Bien, después tenemos la novela negra americana, tenemos toda la escuela europea psicologista de Simenon, que será seguido después por el costumbrismo de Camilleri, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera saltar un poco estas fases e ir directo a la novela criminal. Yo utilizo el término criminal por una razón muy simple y muy primaria. Novela negra está claramente relacionada con un tipo de escritura muy vinculada a la situación americana. Novela policíaca, que era el término original que nosotros utilizábamos, es ambiguo porque en todas las novelas policíacas no hay un policía, puede ser que haya otras figuras de investigador, pero en cambio en todas hay un crimen. Por eso, al final, después de darle muchas vueltas, me quedé con el término criminal, teniendo en cuenta que las etiquetas nos desbordan siempre, que son simplemente una manera de organizarnos. Bien, quería ir a la novela criminal postmoderna, es decir, al momento en que precisamente todos los géneros literarios revientan por sus costuras, se mezclan, se transforman, se reelaboran, complicando evidentemente la tarea de los críticos, pero en general para delicia del lector.
Bueno, se ha hablado ya esta mañana y muy bien de las causas por las cuales la novela criminal tardó tanto en arraigar en el Estado español, porque fue tan tardía. Evidentemente tiene que ver con la situación de la dictadura y eso es algo que comparte el Estado español y que comparte Portugal, donde el género criminal es aún muy minoritario y no nada comparable a la eclosión que hemos tenido nosotros en los últimos años. Evidentemente tenemos el factor político, lo cual explica también que las colecciones populares de los años 40 y 50, como se nos ha dicho a colación del cómic, son textos ambientados en otros países o ambientados en otras épocas, porque aquí, por principio, no podía haber un crimen. Y eso, evidentemente, hizo también que cuando empezó la novela criminal no podía tener como investigador un policía, por la razón que también se ha dicho, cómo era posible legitimar una figura de policía del régimen franquista o convertirlo en un personaje que suscitara empatía en el público. Todavía hace poco, María José Queizán, en una entrevista a colación de su novela, le decían, bueno, dices que su protagonista, Diana, que es una policía, no es una mujer convencional. Y María José Queizán contesta, no, es hija de una pareja de progresistas ya mayores que, como yo, hicieron la revolución y conservan la idea de los policías del pasado. Se encuentran con que su hija quiere estudiar criminología y no les hace mucha gracia. Es decir, para toda una generación la idea de un policía todavía es algo que plantea alguna dificultad. Y en cambio, en los últimos tiempos, lo que ha desaparecido es la figura del detective. Cada vez más figuras vinculadas al sistema, figuras vinculadas al poder, jueces, fiscales, forenses, policías de todo tipo y pelaje son los protagonistas de este tipo de novela. En primer lugar, supongo que, y eso Dolores y Domingo podrían explicarlo muy bien, por una razón de verosimilitud, un detective en la realidad hoy no puede investigar un asesinato, más que de una manera muy tangencial. Por lo tanto, si quieres una... Perdón. Vamos a dejarle que se siente y respire un momento. Bueno, necesitamos que sea alguien que tenga las herramientas legales para hacer esa investigación. De hecho, esta mañana se ha mencionado una novela de Carballo, Los mares del sur, que a mí me sigue pareciendo una de las mejores de la serie. Y si recuerdan el texto, Carballo es contratado no para descubrir quién fue el asesino de Stuart Padrell, sino que es contratado por la viuda para averiguar qué firmó, qué papeles firmó Stuart Padrell que comprometían a la familia durante el año en que estuvo desaparecido. Y esto le llevará después a descubrir al asesino. Bueno, si la situación era difícil en el contexto general del Estado español, en los sistemas literarios minorizados o en situación más precaria después de la dictadura, esto se añadió y se complicó. Nos encontramos con que teníamos una escasez de público adecuado para este tipo de género y con que trabajábamos con un subgénero considerado literatura de kiosco. Pero es que incluso los progresistas y revolucionarios despreciaban la novela criminal, considerando que era literatura de evasión que apartaba de la verdadera misión revolucionaria. Y en el caso de los sistemas literarios minorizados, la reivindicación del sistema literario pasaba por construir gran literatura. Al menos en la literatura catalana, todo el mundo quería escribir el Quijote catalán. Evidentemente no fue posible, pero eso hizo que se retrasara la aparición de esos subgéneros, en principio considerados no constructores de un canon literario. Ahora bien, a partir de los años 60 y 70 en los Estados Unidos, mucho más tarde para nosotros como siempre, empieza a aparecer ese fenómeno tan difícil de definir y que nos gusta tanto a los profesores de universidad, que es el posmodernismo, la posmodernidad. Y el género criminal evoluciona y cambia, sobre todo porque vemos aparecer nuevas figuras de poder, como les decía,
ya no es el detective, hay una galaxia de investigadores potenciales, porque se incorporan las figuras femeninas, encontramos autoras, evidentemente empezando por Patricia Highsmith, que además rompe el género a partir del momento en que crea un criminal que escapa con bien de todo, que es Ripley, y que no recibe ningún tipo de castigo, con lo cual no tenemos ni la función consolatoria ni nada de eso. Luego Sara Paretsky, por ejemplo, Sue Grafton en otro nivel, y la aparición pues, de mujeres, mujeres policías, mujeres juezas, mujeres investigadoras de todo tipo. Pero también nuevas masculinidades. Pensemos en la pareja Petra Delicado, Fermín Garzón, de Alicia Jiménez Barlet, por ejemplo, y nos encontramos con que aparecen figuras masculinas subalternas de esas nuevas figuras de poder femeninas. Pero también, y eso me interesa particularmente, nuevas formas de víctima femenina y nuevas formas de criminal femenina. Volveremos a eso dentro de un momento. Pero decía Amelia Valcárcel que las mujeres para normalizarse en el mundo necesitan tener derecho al mal y derecho a la estupidez. No tener que ser siempre figuras excepcionales, extraordinarias, hadas, bondadosas. Bien, la normalización de la figura de mujer criminal, que no sea ya la femme fatale de la que hablábamos esta mañana, la inductora, la que incita al crimen, y que no sea la envenenadora o la que practica aquello que los castellanos nos llaman la mala sopa. ¿Saben lo que era la mala sopa? Una receta infalible para acabar con un marido indeseable. Triturarle añicos de cristal en la sopa. Bien, me enteré hace poco de que en Sicilia existe exactamente la misma expresión para el mismo tipo de cosa, lo cual resulta altamente significativo. Bien, me interesaba ver si había mujeres que asesinaban por motivos no sentimentales o de maneras no ligadas al estereotipo de la feminidad. Efectivamente, en la novela posmoderna encontramos todo este tipo de figuras y la aparición de nuevos crímenes sociales como pueda ser el maltrato. Bien, por lo tanto, todas estas nuevas formas de tratar esos estereotipos y esos arquetipos, lo que han hecho es dinamitarlos. Es decir, hoy ya no tenemos un solo modelo de investigador tipo Sam Spade o tipo Maigret, sino que tenemos una galaxia absolutamente ilimitada. Bien. Se empiezan a romper, por lo tanto, los estereotipos en los Estados Unidos a partir de la aparición de esas figuras de poder que son ajenas al mundo de la tradición detectivesca. En el caso de los Estados Unidos, la aparición de etnias minorizadas, detectives afroamericanos, detectives indios, la aparición, y es una corriente muy importante, del género criminal con una marca de tendencia sexual, detectives, policías, víctimas situados en el mundo de la homosexualidad masculina o del lesbianismo. Dejando aparte que esta mañana decíamos que toda novela es susceptible de ser considerada una novela criminal si le rascamos con mucho interés, también debo decir que desde los estudios de literatura centrados en lo gay lésbico, no se duda de cuál era la verdadera relación entre Sherlock Holmes y el Dr. Watson. Pero eso queda en la prehistoria y actualmente ya fluye de una manera natural. Pero también permitió la ruptura de los estereotipos la aparición de figuras como los hombres frágiles, es decir, detectives, policías que ya no son absolutamente suficientes, absolutamente convencidos de su papel, que no practican masculinidades clásicas. Y pienso en la pareja maravillosa que ha creado Domingo Villar, con Leo Caldas, en quien yo la primera vez que leí la novela pensé instantáneamente en el comisario Adamsberg de Fred Vargas, que es una extraordinaria escritora, no se dejen engañar por el Fred, es una francesa que escribe con seudónimo,
y crea un tipo de comisario que es ese tipo de hombre frágil que en parte es también Leo Caldas, a quien le coloca como contrapunto la vieja y recia masculinidad zaragozana de Rafael Estévez para que aún resulte más chocante. Bien, por otra parte, también la aparición de esos personajes femeninos en las novelas nos permite ir más allá de un estereotipo, porque seguro que están pensando, bueno, pero ¿qué está diciendo esta mujer? Y Miss Marple de Agatha Christie, ¿eso no era un investigador femenino? Sí, no, Miss Marple y Jessica Fletcher, que sería su equivalente televisivo, responden a un modelo que son mujeres ya de una cierta edad, sin sexualidad visible, por lo tanto, menos mujeres. Paréntesis. ¿Se han fijado alguna vez en las novelas de Dickens? Las jóvenes damas de Dickens son todas medio estúpidas, es decir, la madre de David Copperfield permite que el padrastro pegue a su hijo sin mover ni un dedo, hasta que aparece la vieja tía a poner orden a paraguazos y a llevarse al niño de ahí. Las viejas de Dickens son extraordinarias. Son extraordinarias porque no son mujeres, son hombres. Es decir, pasada la menopausia, adquirían, y no es, los tratados médicos de la época lo dicen así, la sangre podía volver a fluir al cerebro y, por lo tanto, adquirían ese tipo de condición más viril y más activa. Bien, las viejas damas como Miss Marple o Jessica Fletcher pueden tener esa nueva virilidad que les permite hacer una buena investigación, pero al mismo tiempo mantienen las naturales inclinaciones patriarcales a la vida doméstica, fabricación de tartas, tricot, etc. Actualmente los personajes femeninos de estas novelas no tienen nada que ver con el modelo Miss Marple o el modelo Jessica Fletcher. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos pues en castellano, bueno, la primera novela criminal escrita por una mujer en el Estado español fue un cuento de doña Emilia Pardo Bazán. Doña Emilia Pardo Bazán siempre sabía muy bien por dónde soplaba el aire de la modernidad, una cosa que se llama la gota de sangre. Pero si pasamos esa fase absolutamente primaria e inicial, la primera novela criminal como tal, escrita por una mujer, es de 1979, Picadura mortal, de Lourdes Ortiz. A partir de ahí ya, en los años 90, Alicia Jiménez Barlet. Y ahora realmente el boom general de la novela criminal ha producido también la aparición de mujeres. Bueno, mujeres de todo tipo, desde escritoras consagradas que se dedican a la parodia del género, que es lo que ha hecho Maruja Torres con sus dos novelas, que es Agatha Christie en versión cómica, más o menos lo que ha inventado, a algunas transgresiones muy, muy fuertes, como una escritora que se llama Cristina Fallarás, que yo creo que ha representado la violencia más brutal. No recuerdo ninguna novela escrita por un hombre con una carga de violencia y de representación de la violencia tan brutal como la que vemos en Las niñas perdidas, que es su primera novela. Bien, por otra parte, también en la literatura catalana tenemos una novela fundacional escrita por mujer, nada más y nada menos que por alguien tan elevado en el canon de la literatura catalana como Mercè Rodoreda, una novela llamada Crim, de la que ella renegó y no permitió que se publicara en sus obras completas. Es un pastiche a lo Sherlock Holmes, digamos. Bien, ¿qué ha sucedido, aparte de ese tema que a mí me interesa tanto, que es la inclusión de lo femenino en el género? Bueno, pues que la novela criminal se ha mezclado con todo tipo de otros géneros de literatura popular. Tenemos misterios y crímenes ambientados en el presente, pero también ambientados en el pasado. Tenemos detectives romanos, medievales, victorianos, en todas las épocas. Tenemos también una eclosión de la novela criminal postcolonial en los antiguos territorios de influencia inglesa. Empieza a haber una notable calidad y cantidad de novela criminal en la India, en Sudáfrica, es decir, y por otra parte se ha vuelto fronteriza con otros géneros también.
con la novela de terror, con la novela urbana, con la novela política y la tradicional hegemonía anglosajona, con permiso del comisario Maigret, de Montalbano o de Costas Jaritos, el de Márcaris, ha sido recientemente sustituida por la novela criminal escandinava. Bien, quería señalar el caso concreto de novela fronteriza que escribe Dolores Redondo, es decir, novela criminal con un punto tangencial en la novela de terror, pero respetando siempre lo que yo considero que debería ser una frontera. Es decir, y también en ese sentido lo hace Fred Vargas. Puede aparecer elementos de apariencia sobrenatural, pero en algún momento tendrán que tener una explicación racional o quedar simplemente como una alusión a que quizá hay algo más. Pero si aparece un vampiro de verdad, entonces ahí yo diría que ya estamos en otra cosa que no es exactamente una novela criminal. Por otra parte, una novela que hace frontera con la novela de terror, pero también que hace frontera con el tratado antropológico. Y yo creo que todos hemos quedado fascinados por ese Baztán que nos ha mostrado, por esas tradiciones que, al menos desde mi perspectiva mediterránea y solar, son completamente exóticas. Y para mí ha creado un personaje extraordinario, que es esa madre monstruo, la madre ogro de sus novelas. Bueno, es Medea. Es decir, es el arquetipo de Medea reelaborado, reinterpretado. Son interesantísimas las Medeas, por otra parte. Y en este caso lo que tenemos es una Medea no de la Cólquida como la inicial, sino del Baztán, que imagino que aún tiene mucho recorrido. Por otra parte, como decíamos también esta mañana, a una sociedad más violenta le corresponden crímenes más violentos, el contexto de maltrato, de crímenes contra la mujer es constante y eso tiene también su reflejo en la narrativa. Encontramos hombres que no aman a las mujeres y también mujeres que no aman a las mujeres y que las matan y las descuartizan. Hay algo en el desmembramiento del cuerpo femenino que es especialmente llamativo, que aparece de una manera sistemática en muchos textos, porque todos esas cabezas seccionadas, brazos seccionados, de alguna manera cuestionan la condición humana, desmembran la condición humana. Bien, la verdad es que yo he sido una lectora voraz de las novelas de Dolores, como lo he sido de las de Domingo, que solo tiene un defecto para mí, que es que no es una mujer y por lo tanto queda fuera de mi campo actual de estudio, que le vamos a hacer la perfección es fascista, que decía que... Bien, me interesan también unos elementos de este tipo de textos. Después de 2001, de los atentados de Nueva York, una buena parte de la filosofía norteamericana se puso a reflexionar sobre la vulnerabilidad. ¿Cómo es posible que nos hayan atacado a nosotros? También las mujeres filósofas, sobre todo Judith Butler, que es una grandísima figura, se puso a pensar sobre la vulnerabilidad y la cura desde una perspectiva feminista. Es decir, reivindicando a aquellos que han sido los valores tradicionalmente femeninos, cuidar heridas, crear redes, establecer vínculos sociales. Y yo diría que eso también puede aplicarse al estudio de la literatura criminal, especialmente de la literatura criminal escrita por mujeres. Son mujeres que tienen familia. Las investigadoras creadas por las mujeres tienen familia. Tienen padres, tienen tíos, tienen hijos, tienen una serie de redes muy lejanas de aquel Sam Spade que vivía en un mundo completamente solitario. En este sentido, me interesa también mucho el padre de Leo Caldas, por ejemplo. Es decir, vuelve a ser un hombre, en este sentido, distinto, que tiene una responsabilidad familiar, que tiene una atadura en el mundo, que tiene que practicar con su padre la asunción de la vulnerabilidad y la cura de esa vulnerabilidad. Aparte de que hay un elemento en la novela
de Domingo que me fascina particularmente, que es esa Dulcinea moderna, esa alba invisible, que de momento solo ha hablado por teléfono y espero que próximamente evolucione. Es el personaje que está constantemente presente en la mente de Leo Caldas y que, sin embargo, nosotros todavía no hemos oído su versión, no la hemos visto aparecer en escena. Bien, simplemente decir que hay un fenómeno, para terminar, un fenómeno que me sorprende, sobre el que llevo tiempo intentando elaborar una teoría y no acabo de cerrarla del todo, también porque tengo la sensación de estarme metiendo en corral ajeno, que es por qué en la literatura gallega la presencia de mujeres autoras de novela criminal es tan escasa y casi mínima, me atrevería a decir, en comparación con lo que sucede en Cataluña, por ejemplo, donde hay una pluralidad importante de este tipo de mujeres autoras. Bueno, mi catálogo de momento, y les agradecería mucho si me hacen aflorar alguna que yo desconozca. En 1995, Por las inmensas y alleas fortunas, de Laura Caveiro, que tiene mucho de paródico, porque ella lo que crea es un detective de un machismo, estupidez, insoportabilidad inmensos, con lo cual procedemos a toda una revisión paródica de los estereotipos. Tenemos después las dos novelas de María José Queizán, que en muchos aspectos también son fronterizas, no podrían catalogarse exactamente como novela criminal, quizá. Ten o seu punto a Fresca Rosa, de 2000, si no me equivoco, y Meu pai vai te matar, de 2011. Luego está el caso de Marina Mayoral, con Quien mató a Inmaculada da Silva, de 2009, pero es una novela juvenil. Y ahí tenemos otra cuestión. Muchas veces las mujeres empiezan escribiendo novela criminal para un público juvenil y en algún momento dan el salto, o no el salto, porque no hay aquí una cuestión de canon, a la novela para adultos. Y debo decir que acabo de hacer un descubrimiento que, paseándome ayer por la librería Couceiro, vi una portada que me llamó la atención y encontré de Elena Gallego Abad, Sete Caveiras, publicado en enero de este mismo año. Bien, si yo no voy equivocada, es la última aportación que yo conozco desde una autoría femenina a la literatura criminal en gallego. Sigue siendo un balance escaso. ¿Por qué? Ya les digo que no me atrevo a cerrar ninguna teoría y que esto es complicado. Bueno, la única explicación que se me ocurre es que si, como decíamos al principio, escribir novela de género literario marcado, de subgénero, en un sistema literario que estaba recuperándose de un trauma enorme, era problemático para un autor masculino, todavía más lo era para una escritora que tenía que hacer frente a dos problemas. El hecho de ser una escritora, créanlo o no, sigue siendo un problema, y encima hacerlo a través de un subgénero, con lo cual quedaba completamente apartada del canon y de la construcción de una gran literatura para su sistema literario. No lo sé, ya les digo que esto es una muestra de audacia insoportable por mi parte y no está elaborado, pero es la única cosa que me permite explicar ese escaso caudal de literatura criminal escrita por mujeres. Espero que me ayuden a completar mi catálogo y que hagan aflorar estas escritoras y que desde luego se animen cada vez más. Muchas gracias. Ahora, Dolores Redondo. Buenas tardes. Hasta aquí la parte académica de estas jornadas. Hasta que empiece Domingo, por lo menos por mi parte, se acabó la parte académica y vamos a entrar en la visceral, en la que tiene que ver con los sentimientos, con las emociones, con la sangre, con el corazón, con las partes más íntimas que tanto nos gustan a los autores. Empezaremos por hablar por qué. Bueno, yo casi tomaría tus apuntes, iría diciendo estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con esto, y iría así hasta el final. Imagino que pues
yo no me siento especialmente valiente por escribir novela negra, pero bueno, igual hay algo de... lo cierto es que he llegado al mundo de la novela negra de una manera bastante cercana a la que describes. Empiezo escribiendo relatos cortos, relato juvenil, y lo cierto es que en el momento, seguramente si los hubiera escrito ahora sería con bastante más éxito porque siempre eran novelas muy oscuras, de índole criminal, que ahora lo cierto es que a los niños les gustan cada vez más todo este tema que tiene que ver con zombies, vampiros, resucitados y cosas de estas, y seguro que en este momento sí que podría obtener más visibilidad, pero en aquel pues no era lo suyo, eran demasiado oscuras, y además se llevaba un poco la historia infantil con moraleja que tenía que enseñar al niño, bueno, a ser ordenado, a hacer los deberes y tal, y lo mío no enseñaba nada. Sigo con el mismo afán, no pretendo enseñar nada, de hecho lo único que pretendo es seguir aprendiendo, pero lo que pretendo es, lo que pretendía al escribir esta novela era evadirme, divertirme, sacar de dentro algo que llevaba mucho tiempo creciendo en mi interior. Alguna vez he dicho que cuando escribí esta novela, escribí la novela que quería leer. Escribir la novela que llevaba dentro. Y al decir esto, hablo de la libertad creativa, de la absoluta libertad que me proporcionaba no tener un éxito anterior, que me marcase una línea por la que tenía que evolucionar pues de una manera lógica, ¿no? Entonces, esto que llevaba tanto tiempo dentro y que lo cierto es que me parecía atrevido porque... siendo una novela policíaca, mezclaba aspectos del matriarcado, que bueno, pues que en Galicia se comprende perfectamente, pero hay otros lugares que no, era como muy costumbrista, muy localizada, salía del ámbito urbano, la quería poner en una pequeña localidad que no tiene más de 3.000 habitantes, y encima quería poner elementos que formaban parte de mi propia educación. Yo nací en el País Vasco, pero tengo una abuela gallega, entonces recibí una mezcla de cultura vasca y gallega, rural, con todo el mundo mágico, espiritual, de culto a la muerte, de culto alrededor de la muerte, de una riqueza, de una belleza espectacular, terrorífico. Yo he dormido con la luz encendida toda mi infancia, aterrorizada, con la imaginación disparada. Y claro, creando desde muy joven, queriendo plasmar aquello que me atormentaba, que eran verdaderos horrores, pero que además vivía como una normalidad, porque mi abuela no me las contaba como cuentos o como historias, me las contaba como realidades, como cosas que existían, palpables. Me hablaba pues desde el mal de ojo hasta, bueno, teníamos una vecina que yo estaba toda la vida convencida de que era bruja, porque así me lo habían dicho, y bueno, pues había que hacer la higa al pasar por la señora, y había que correr y no había que hablar con ella, y bueno, pues cuando uno crece con esto, alguna influencia se lleva. Entonces, yo quería hablar de todo esto, y sabía que de entrada no encajaba, tenía que hacerlo encajar de ese modo, buscando justo ese equilibrio del que hablaba Elena, que no traspase el límite para que la novela no cambie de estantería y te la coloquen en otra diferente. No es que yo comulgue a las mil maravillas con el concepto de esto es novela negra, criminal. Bueno, esta mañana hemos barajado 100 etiquetas diferentes. De hecho, ahora hay alguna más odiosa todavía relativa a las chicas que escriben, que es femicrime, cosas así como muy espantosas, terribles, ¿verdad? Horrorosas. Bueno, pues aparte de las comparaciones que pues se parece a esto, se parece al otro, tiene tintes de tiene, que estas bueno son las normales, ¿no? Hay que establecer y colocarlo en un lugar, pues las etiquetas extra. Entonces, bueno, no es que yo pretendiese que fuese negra, negra criminal, negra policial, ponerla perfectamente encasillada, pero sí que sabía que no quería traspasar la frontera y sobre todo no la quería traspasar por respeto. Porque bueno, aquí resulta muy fácil en Galicia que comprendáis hasta qué punto estas creencias forman parte de nuestra raíz y yo las trato con absoluto respeto. Pero cuando lo explico fuera, pues en lugares en los que este tipo de cultura mágica no se da, de cultura ancestral no se da, le tengo mucho miedo a la etiqueta mágico,
a la parte que tiene que ver con la magia. Y de verdad que mucho de mi tiempo lo dedico a explicar, bueno, en el caso, por ejemplo, de la magia que aparece en mi novela, no solamente tiene una base antropológica, sino que es la religión de los primeros pobladores de estos lugares antes de que llegase el cristianismo. O sea, estaríamos hablando, como si llamamos magia, a la religión egipcia, a la antigua religión egipcia. No es magia, es una religión con un fundamento, con unos dioses, con unas criaturas, unas creencias que millones de personas practicaron durante siglos, que creyeron, por las que vivieron y por las que murieron. Y del mismo modo, pretendo en mi novela marcar ese límite de que la gente entienda que es algo mucho más ancestral, que está de una manera más íntima ligada a la propia raíz de los seres humanos. Ocurre, pienso, que en los últimos años todos estos conceptos, por esta especie de vergüenza palurda que teníamos y que muchos pues aún tenemos para muchas cosas, nos costaba hablar, estos eran cuentos de viejas, somos la generación que se perdió los cocidos y ya todos somos muy modernos y costaba hablar de estas cosas y costaba poner un crimen en una pequeña localidad y costaba hablar de un policía local. Y dije, ¿por qué no? Voy a intentarlo, pero voy a intentarlo con mucho cuidado. Espero haberlo conseguido en alguna medida, por lo menos el público así me lo hace entender, que les gusta, que lo entienden. Y bueno, y era primordial para mí, como dices, mantenerlo dentro de los límites de la novela negra todo el tiempo, entre comillas, novela negra entre comillas, como os digo. La etiqueta femenina o la parte que tiene que ver con creación femenina, pues es algo que no me preocupó. Lo cierto es que nunca he pensado escribir otro género, es el que me gusta, me siento cómoda, me siento feliz con la literatura criminal y por aquí pienso seguir. No tengo intención siempre de mantenerme dentro de los límites porque me gustan estos romances con otros aspectos, con otras cuestiones, que creo que solo vienen a enriquecer la personalidad de cada uno de los personajes que aparecen en la novela y que sirven para dotarlos realmente de alma, de una profundidad que era mi intención inicial al escribir esta novela. Que, sobre todo, bueno, tenía tal intención que la novela era una trilogía desde el principio y la intención era que cuando el lector llegase al final, amase, odiase a cada personaje, pero de cualquier manera comprendiese que no había absolutos, no había blancos, no había negros, sino una gama de grises en la que todos se movían, porque el mejor de los seres humanos tiene un día de debilidad y tiene un día en que no hace las cosas bien, y a veces no ocurre nada por hacerlas mal un día, pero hay veces que ese día tiene consecuencias, y tiene consecuencias incluso para ese maravilloso ser humano que siempre ha hecho todo bien. Y este era otro de los aspectos que me interesaba contar. ¿Hacia dónde va la novela negra? Yo espero que siga evolucionando. Es cierto que en los experimentos, en los que han hecho avanzar nuestro pequeño mundo, pues muchas veces hemos metido la pata. Y que al mezclar aspectos diferentes, al hacer esta especie de fusiones raras, pues a veces se mete la pata, pero también es cierto que a veces también se encuentra la fórmula perfecta para llegar a públicos que quizá por estas malditas etiquetas no se atrevían con un género que siempre imaginan demasiado violento, demasiado masculino, muy lleno de estereotipos y que yo me salto constantemente o intento saltarme constantemente. Y esa es mi intención en la evolución de la novela. Conozco a muchos jóvenes autores, veo lo que hacen y veo que hay grandes ideas, unas con más suerte, otras con menos, porque el mundo literario, bueno, pues el factor visibilidad es importantísimo para hacerse un hueco. Pero estoy segura de que esto llamado boom no es un boom, realmente esto ha venido para ocupar el sitio que por derecho merecía dentro de nuestra literatura. Le auguro un buen futuro y desde luego animo a que
no tengamos miedo de las fusiones, de salirnos de las marcas, porque esta mañana recuerdo, ahora no recuerdo exactamente su nombre, el director de la serie, Alberto sí, Alberto. Él decía que, claro, que ellos fueron con el proyecto a Madrid, con el proyecto de la serie, y les decían, yo imagino que la persona que le atendió en Madrid con muy pocas luces, porque es que yo he visto 3 minutos de esto y me he enamorado, yo lo quería ver. Yo imagino que la persona que les atendió con muy poco criterio les dijo, es que ¿qué es un narco? Es que la gente, no explicáis qué es un narco. Y os digo que lo cierto es que a veces no hace falta explicar qué son las cosas, porque el lector de novela negra es bastante más inteligente, va bastante más allá. Y yo en ningún momento me planteé si en Noruega o en Turquía o en Brasil, fijaos, estamos hablando de gentes muy diferentes, entienden qué es una belaguile. Una belaguile es una brusa, es un, una meiga. No, en ningún momento me planteé, ellos van a entender lo que es, ellos van a entender cómo es Baztán, ellos van a entender las tradiciones, van a entender a la diosa madre tierra que proporciona grandes cosechas y protege a las familias, y van a entender estas ofrendas. Entienden, por supuesto que entienden, porque hay un lenguaje más universal que todo esto y hay un conocimiento más universal de cómo somos en general los humanos, y encuentras en los tratados antropológicos que al final los vikingos o los romanos o los griegos hacían prácticas muy similares, y aunque muchas están en el olvido, pues ¿por qué no rescatarlas? Y encontraremos que resulta que en tal localidad de Alemania sí, también llevan una piedra, una gruta y la colocan allí, no saben ni por qué se hace, pero lo hacen. Y estamos sujetos a este tipo de costumbres, ¿por qué no saltárselo? Yo creo que la persona que la atendió en Madrid, ya te digo, yo en 4 minutos quería verme la serie entera esta, ya veré cómo me la veo. Y sobre todo es centrado en esto, en sí que le auguro un buen futuro, sí que creo que conviene el experimento, entre comillas, el experimento guiado por un autor que sepa siempre lo que está haciendo, por un editor que controle los márgenes y sabiendo siempre cuáles son los límites que él mismo se marca y qué fronteras quiere traspasar y dentro de qué límites se quiere quedar. Por lo demás, creo que la novela seguirá evolucionando. Tengo que decir que estoy especialmente contenta de la intervención de los que tienen que ver con las novelas gráficas, de los que tienen que ver con el mundo del cómic, porque para que veáis cómo son las cosas, mi novela, antes de que acabe el año, será adaptada también, va a ser una novela gráfica, la va a dibujar Ernest Sala, y estoy orgullosísima de que las cosas se produzcan así, de que este mundo no tiene tantos límites como le hemos puesto hasta ahora, y de verdad que una vez de que se traspasa el miedo a salirse, y se llega a la comunión con el lector, todo fluye de una manera muy especial y vemos que bueno, que al final que el auténtico soberano, que es el lector, te da su bendición y bueno, está tu satisfacción primero, que como yo os dije, la escribí sin autor ni, o sea, sin editor ni editorial, pero como buena cocinera que soy, aunque no debería decirlo, crear un plato de 5 tenedores y comértelo tú solo, bueno, pues bueno, te lo comes y comes bien, te alimentas en condiciones. Pero un plato con una novela alcanza su máxima expresión cuando se lo ofreces a otro, porque es un acto de amor, es un acto de entrega, se lo ofreces a otro y es otro el que lo disfruta. Y ahí es realmente cuando el cocinero, cuando el chef disfruta. Y con una novela es exactamente igual. Y voy a dejar que hable Domingo, que ha venido con muchas ganas. Nada más entrar me ha dicho, habla poco, que quiero hablar mucho yo. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, quería disculparme por chegar un pouco tarde, pero mandarme un programa cunha hora que se axeitaba a realidade. Bueno, non son inglés, pero vamos, teño a gala ser bastante puntual, dame un pouco de noxo ter aterrado aquí un pouco máis tarde do debido.
Eu penso que falando de novela negra, falando de... ¿Me entendéis si hablo en gallego? Sí, sí. Bueno, falando de novela negra destes 30 anos de crimen Compostela, dende que Reigosa creara aquel inolvidable Nibardo Castro, temos tamén que ver que é exactamente unha novela negra, porque atopamos teorías diversas, mesmo na xente que as escribimos. Hai quen fala de que antes había unha novela policial cun misterio, o whodunit, que había un detective que tiña que resolver e tiña que saber que o que sucedía. Logo hai quen di que chegaron a xente do pulp, a xente que escribía aquelas historias nas novelas, nas aquelas historias baratas en papel barato de quiosco, en papel de pulpa, e que diso dese sacar a novela detectivesca rúa, pois naceu a novela negra. Eu non teño claro nin sequera que é unha novela negra, porque é un caixón desastre demasiado grande. Aí cabe xente, por exemplo, caben semiólogos como Humberto Eco escribindo O nome da rosa, ou como Friedrich Dürrmatt escribindo pois A promesa. Cabe xente que utiliza un caso policial para burlar a censura do apartheid e para criticar un sistema pseudoesclavista en Sudáfrica, como é o caso de James McClure. Cabe a xente que escribe como unha chiscadela, e cabe quen escribe dentro do fondo do corazón. Eu teño, todos temos, bueno, compañeiros que ás veces fan novelas que les chaman serias e logo toman o tempo de verán para escribir un divertimento que é unha novela policiaca que se escribe moi ás presas e tal, e que non lle dan importancia, e logo, claro, ben que se nota a cousa. Eu o que penso en definitiva é que é difícil establecer sequera un perímetro claro. Bueno, eu son consciente de que para certa élite lectora e tal, pois habito no inframundo da suposta novela negra, e bueno, e ben orgulloso que estou aí abaixo, que seguro que estou no inferno de Dante cos luxuriosos e non se está nada mal. Entendo que hai un certo unha certa estatura literaria da que dicía Borges que a novela policial nunca vai disfrutar porque non conta cunha característica esencial para chegar a tal, que é o tedio. El decía que cando as novelas se apartan disto, pois acaban non chegando alá. Hai algúns prólogos que moitas veces lendo un autor se ve, pero que en ocasións lendo a autores falando ou reflexionando acerca do seu oficio, acerca da escrita, lembro tres cousas que son así bastante, para min, destacables. Unha delas é de Raymond Chandler nun ensayo no que ten, bueno, moitas das é un libro máis ou menos epistolar da súa vida, da súa trayectoria como autor. Todas esas cartas xuntáronas despois de morto, se chama O nobre arte de matar. En el queixábase Chandler de que unha novela que falase da xente que vai recoller o algodón tería unha posibilidade de ter unha páxina completa en calquera revista de crítica literaria que non ia ter en ningún caso un libro que se centrase nun crime. Realmente, eu penso que ata o sangue frío de Capote, pois todo quedou apartado. Sin embargo, xente como Luis Cernuda, que era un gran coñecedor da
bueno, da novela norteamericana, principalmente do século XX, no prólogo da edición, polo menos da edición que tiña eu antiga, de Alianza de Colleita Vermella, de The Red Harvest, de Dashiell Hammett, falaba Cernuda das tres grandes plumas da literatura estadounidense do momento. Una delas era Hemingway, a outra era Faulkner, e a terceira para él era Dashiell Hammett. Él falaba de que, claro, que había unha especie de convención elitista ou convención de certas élites culturais de que estaban en escalóns distintos. Dicía máis ou menos o mesmo que Chandler, que tendíase a analizar a literatura por fora, de fora a dentro e non de dentro a fora. Que, bueno, as penurias, as vivenzas, as inquedanzas, o ánimo, os soños, todo iso, todas esas pequenas cousas das que se compón a literatura, pois cando estaban contadas por Hammett, tiñan forma de falcón negro e tal, que era aquel falcón maltés, parecían unha cousa de, bueno, pouco máis que unha atrapallada, mentras que as cousas dos outros, pois, tiñan outro nivel. Probablemente o de Hemingway, o estar entrufado de artigos periodísticos e de unha vida dedicada ao reporteirismo e tal, pois a cousa cambiaba un pouco tamén quedaba un chanzo por embaixo, quedando Faulkner por arriba, cando para él era completamente... digamos que era un pouco anárquica esas posicións que estaban postas un pouco ao chou. E logo había outra cousa, outro prólogo, que é o prólogo do Vizconde de Mediado, de Italo Calvino, do que está escrito por él mismo. En él falaba de que do compromiso do autor co lector. Él dicía que, claro, que un lector es, pois merca un libro e fai un esforzo e tal, pero ele acaba dicindo que os cartos veñen e van e que eso non é a cousa máis importante. Pero, en cambio, o tempo que pasa un lector contigo, pois ese tempo non volve, ese tempo hai o que... Ese tempo temos a obriga moral de facer que pague a pena. Él falaba de que o único xeito que el coñecía para facelo era a diversión no sentido de entretenemento, pero a partir da emoción, non ten por que vir da man das risas, pode ser ou non, ou pode ser simplemente pois, facer soñar ou facer pensar ou, pois, o que o exercicio literario de autor, o exercicio literario de lector. Él falaba diso e decía, dá unha sentencia coa que remata ese prólogo que para min é fundamental, que a diversión é cousa seria. Penso que ás veces tendemos tenden a estar en espacios excesivamente distantes a palabra diversión e a palabra seriedade, cando deberían estar moito máis en contacto e son cousas moito máis permeables do que debe ser. Logo, no meu caso, eu non teño unha conciencia clara de escribir, de estar escribindo novela de xénero e de estar, hai cousas que están moi ben de escribir novela de xénero, que hai outros autores que teóricamente tamén escriben novela de xénero, que temos gustos máis ou menos afins, que de cando en vez en eventos como este nos atopamos, falamos das nosas cousas, lemos cousas máis ou menos parecidas, e logo tomamos whisky, o pasamos bastante ben e tal, pero máis alo diso, tampouco hai unha semellanza clara entre o xeito de ver... Eu habito no inferno, no inframundo literario. Dolores habita no femicrime máxico, según ben de dicir, que non sei que será peor. Pero bueno, máis ou menos aí andamos todos emocionados, tratando
describir emocionado, que ao final é o único xeito de emocionar a un lector, non coñezo outro, e tratando de cubrir, de entregar un espacio. Entendo o libro como unha ágora, como un espacio común entre un autor e un lector. En xeral, como lector, non me gustan os libros que me contan todo e que me aturullan con excesivas adxetivacións e con excesiva información. Prefiro os libros, pero tamén as películas e mesmo a música, a que ten silencios e a que me permite a min exercitar a miña laboura de lector ou de ointe ou de espectador intelixente, a que me permite aportar e a que me permite encher os espazos baleiros e a que me permite, en definitiva, participar do exercicio literario. O libro antes falaba de Dolores da... Bueno, da naturaleza un pouco intrínseca do libro como elemento compartido. Iso eu penso que é certo só en parte, porque en realidade o libro que un escribe ten pouco que ver co libro que os demais leen. É mesmo eu son así bastante friki e dame polas relecturas e tal, e non son de ler demasiadas cousas, pero si volvo a Conrad, e volvo a Stevenson, e volvo ás cousas que me fan soñar, e volvo a Dumas e tal. Por exemplo, lendo A Illa do Tesouro con 13 anos ou con 14, este aquí un Pedro era o meu mestre de literatura, era unha persoa destas que un ten a sorte de atopar na vida, porque hai xente que pecha portas, e nós, mesmo estando nun espacio así un pouco pechado, que habitábamos no outro inframundo, neste caso educativo, que é o inframundo dos colexios do Opus Dei, pois el abría as fiestras para que entrara aire así un pouco limpo e nos deixaba soñar e pensar e vivir e mirar máis alá e vivir outras vidas a través dos libros e así pouco a pouco foi callando esta vocación miña, pois bueno, que arrastro con o mellor que podo dende fai tantos anos. Pois falaba das lecturas. Cando tiña 13 anos e lín A Illa do Tesouro, para min foi un descubrimento, foi unha aventura maravillosa, e cada vez que volvo a ela descubro cousas distintas. Non me chega todo do mesmo xeito, hai cousas que agora me fan tremer, entón non as entendía. Dependendo do estado de ánimo, os libros son completamente distintos mesmo para a mesma persona, do estado de ánimo, da idade, do momento. Por iso, tampouco teño claro que o exercicio literario teña que ver necesariamente con compartir. Eu penso que ten que ver con soñar, con emocionarse, con contar, e a partir de aí, con tratar de ordear todo isto. Eu escribo novela cun asesinato, porque de outro xeito non sería capaz de contar as cousas que quero contar. É como estar fronte a un deserto sin saber por onde tes que avanzar. Se en algún momento atopas unhas vías de ferrocarril, pois dando máis ou menos voltas, pois é fácil chegar ao outro lado, seguindoas, hai algo que te marca. Para min o caso policial son esas vías de tren que me permiten avanzar mentras miro os lados e que me permiten falar das outras cousas que me importan. En realidade o caso policial é pouco máis que unha excusa. As novelas, no meu caso, son novelas de ausencia, son novelas de un pouco de desterro. Temos o infortunio de ser un dos tres grandes povos migrantes do século XX, supoño que todo iso arrastramos, igual que antes falaba Dolores da Maxia, pois todos sabemos que
que o gran pilar no que se asenta a nosa cultura e no que se asenta a nosa arraigame, pois, polo menos, o desta xeración e da inmediatamente anterior, está na emigración, en esas Américas, en esas Suizas e Alemañas míticas que tantas cousas nos trouxeron e que tantas cousas nos levaron. Necesito falar diso, volver a cheirar o mar, necesito, eu vivo fora, dende fai moitos anos vivo en Madrid, dende o ano 89, necesito estar de volta nas rúas empedradas de Vigo, e necesito ir ás tabernas e tomar os viños e tal, aínda que sexa co ordenador, aínda que sexa imaginariamente, pois a literatura me permite estar de volta todos os días un anaquiño, total, que un pouco máis terapéutico que outra cousa a escrita. Como rollo, xa está ben. Non sei se tendes... Sí. Pois, grazas, Domingo, grazas, Dolores, grazas, Elena. Agora... Se vos parece, como fixemos tamén esta mañá, abrimos unha quenda de intervencións por si alguén do público quere facer algunha pregunta, algunha reflexión, ou tamén, por suposto, se algún dos membros da mesa quere matizar, completar ou retrucar tamén algunhas das afirmacións que aquí se fixeron. Bueno, vou poñer os óculos, así verei mellor. Son Dolores Vilavedra. Bueno, eu quería facer un par de comentarios que son reflexións en voz alta. Non sei se logo da mesa tedes a xentileza de puntualizar, pois estupendo, se non pasa nada. As reflexións de Elena e de Dolores me fixeron moi consciente de como nos lemos sendo víctimas dos nosos propios prexuizos ou estereotipos. Fixestes dous comentarios que me chamaron a atención sobre cousas nas que non reparara en absoluto. Un, o que decía Dolores, de como en outras culturas pois todo este trasmundo máxico, ancestral que teñen as súas novelas resulta chocante. Claro, a mí nin se me ocurriría. Eu cando lín a primeira, aínda non me metín coa segunda, a mí aquilo me funcionaba perfectamente, non me resultaba nin exótico, nin chocante, nin nada. Pero claro, decátome que eu leo dende aquí, dende a miña cultura, e que é posible efectivamente que haxa outras nas que iso opere como un factor exótico, non? E claro, pois sí, pois efectivamente lemos dende o que somos con toda a mochila que traemos o lombo, non? No comentario de Elena, falando das novelas de Domingo, me sucede un pouco parecido, porque a min a parella de Leo e o seu axudante me funcionan moito en clave de identidade, digamos. Pois galego frente a maño. E así me ten moitísima graza, non? É dicir, esa cousa cuadriculada do maño que non acaba de captar as ironías do galego. Pero non reparara nese outro valor engadido que teñen, que é moi interesante, e agora, claro, me queda darlle unha volta, que é masculinidade convencional fronte a nova masculinidade. E, bueno, pois está moi ben isto que vayamos profundizando, efectivamente. O maño é menopáusico, que é outra cousa que ten... Oi, non seas tan duro. Iso non ten por que ser... Non ten por que ser malo. Xa o sei, xa digo de broma. E logo quería tamén, xa que Elena foi tan amable de abrir unha pregunta acerca de por que tan poucas novelistas galegas se achegaron ao policial, pois nos lanzamos xuntas á piscina e pensamos xuntas. A ver se funciona despois de darlle unhas voltas. Eu creo que aquí as novelistas son serodias, como colectivo, non? Hai algunha muller que en algún momento escribe unha novela, pero ese fenómeno do que pode ser ter mulleres que escriben novela de maneira habitual, normal, que fan diso a súa escolla xenérica, que cultivan todo tipo de xéneros e rexistros e demais, e algo recente, e eu creo que elas escriben, pareceme, dende unha conciencia bastante aguda de alteridade ou de heterodoxia. E, polo tanto, fan un esforzo notable
por non situarse, digamos, nos modelos herdados. Entón, buscan denodadamente, e se me ocurren uns cantos nomes, pero, bueno, non sería educado citar só algunhas, porque me esquecerían outras, buscan denodadamente voces propias, rexistros propios, híbridos e demais, e como que rexeitan un pouco os modelos que lle chegan xa codificados, lóxicamente, por vía da autoría masculina. Xa teremos ocasión de seguir falando disto, a ver se che funciona esta hipótese que tamén queda aí un pouco... E nada máis, moitas gracias polas vosas intervencións, que a min me foron moi suxerentes, como podedes ver. Bueno, eu solamente quería facer un inciso, que antes, no, a máis de que aquí esquecémonos, penso que de Ana Alfaya, que é unha autora que ten escrito novela deste xeito, digamos, criminal ou tal, e que logo, antes, bueno, falaba Elena de... dos autoras ou das autoras ou dos autores que escriben novela xuvenil e que logo dan o salto, se pode ser un salto, que non sei se é un salto para arriba ou un salto para baixo, de escribir unha novela máis ou menos seria. Aquí hai en Galicia hai tres grandes autores de novela xuvenil: Xavier Pedro Campo, Agustín Fernández Paz, Paco Martín. Os tres nos seus libros acaban sendo aventuras con estrutura clásica de novela negra, aínda que falen de outras cousas. Hai tamén, indo máis aló, pois hai obras de Sarabela Teatro, por exemplo, que son novelas negras tamén, como era unha novela negra Hamlet, ou como era unha novela Macbeth, tamén en orixe. Pois iso ten que ver un pouco coa permeabilidade da que falábamos antes. É moi difícil, en verdade, establecer fronteiras cando se fala disto. Dice un autor, como se chama, de Verdes Pastos Colinas Rojas, Ramiro Pinilla, sí. Sí, é Ramiro Pinilla, sempre que el fai algunhas novelas que son novelas negras, teóricamente, tal, el di que a única diferencia entre as novelas negras e as outras é que o asesino, o morto, aparece ao principio. El di que non hai outra diferencia máis, que el non atopa ninguna outra. Bueno, gracias a Dolores Vilavedra por ayudarme en el intento de elaboración de una teoría, que ya sabemos que las teorías total nunca llegan a ninguna parte, pero en este caso yo creo que a cuatro manos o a ocho manos o a todas las que sean necesarias quizá lo conseguiremos. Evidentemente este es un factor, esa necesidad de trabajar para la creación de una identidad propia, de la conciencia de alteridad, pero también la podrían tener precisamente reelaborando y recreando desde una identidad propia y desde una conciencia de estamos haciendo algo distinto, un género, como ha sucedido con alguna autora en catalán, por ejemplo, y todavía no ha llegado. O sea, ese es mi incógnita, es si es todavía no o si es no, de alguna manera. Y, bueno, para mí es un tema de reflexión en el que seguiré pensando, porque también cada realidad cultural tiene su propia especificidad. También hay misterios en cuanto a la literatura criminal catalana que aún no he conseguido resolver. Y en cuanto a la literatura criminal en vasco, con el que yo tengo un problema básico, que es que yo no entiendo vasco ni leo vasco, y resulta que una de las pocas figuras femeninas que escribe en vasco es vasco-francesa y Charo Borda, y ni siquiera está traducida ni al francés ni al castellano, imagina ya el caos que es. Y también ahí hay una situación peculiar que en algún momento habrá que analizar. Muchísimas gracias por la aportación. Bueno, en cuanto a la parte de esto que me comentabas, de lo que puede suponer introducir elementos que pueden parecer sorprendentes para otras culturas, pues de hecho fue la primera sorpresa para mí cuando la novela comenzó a cobrar protagonismo fuera del país, porque lo cierto es que cuando no tenía ni idea de a dónde podía llegar por el hecho de
que había puesto como protagonista una policía de la policía foral, o sea, que es la policía propia de Navarra, como he dicho, en un pequeño pueblo. Es un pequeño pueblo que realmente es un caramelo para cualquier autor, porque podría escribir novelas de aventuras porque son indianos. Estos son los del Maite Chumía también, son los de Me fui a hacer fortuna y dejé a Maite Chu llorando en el caserío, son estos exactamente. Y volvían y levantaban estos magníficos pueblos con sus blasones porque son hidalgos y lo llevan a honor y ponen todo su escudo en su caserío. Y bueno, y es un matriarcado y las mujeres son muy potentes y muy fuertes y tienen un carácter maravilloso y son las madres y las hermanas y las primas y bueno, y todo esto, yo decía, bueno, me gusta, yo me siento cómoda, está esta parte de disfrute y realmente es así como yo concibo que, como dice Domingo, es la parte en la que debes emocionarte, en la que debes vivirlo y debe gustarte y debes enamorarte de lo que estás haciendo y sobre todo debes disfrutar, también traspasando esa frontera que no tiene nada que ver. A veces yo les digo a mis lectores, lo pasáis bien pasándolo un poco mal, porque hay ese disfrute de que se obtiene, de no es del reírse, ni es que seas un sádico, todo lo contrario. Yo siempre digo, los lectores de Negra son especialmente sensibles a todas estas cosas y quizá leer Negra y Criminal sea su filtro para los horrores que luego en un informativo te destrozan el corazón, pero que en una novela resultan la manera suave de asimilarlos y de hacerlos tuyos. Pues todas estas cosas a mí, yo contaba con que la novela iba a tener un marcado aspecto, pues como lo tenía, era local, era una cosa muy, muy íntima. Encima los personajes pues utilizaban muchísimo, en Elizondo el idioma mayoritario es el euskera, entonces yo colaba muchas palabras en euskera incluso, pues imagina, pues como si vosotros las coláis en gallego en una novela. Y yo decía, bueno, esto va a tener un movimiento pequeño, pero a mí me daba igual, yo había hecho lo que quería, estaba contenta. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando esto sale fuera y lo encuentran encantador. Y yo sé que no lo van a comprender del todo, no lo van a comprender igual, pero sí que lo comprenden y sí que lo viven y sí que se emocionan igual, porque al final yo entiendo que la vía de comunicación, esa que primero, como dice Domingo, lanzas al trabajo cuando estás creando, esa emoción con la que escribes, es con lo que te comunicas con el lector. Porque el lector de novela negra no es tonto, sabe que está leyendo ficción, sabe que eso no es verdad. Yo también sé que no es verdad cuando lo estoy escribiendo. Entonces, ¿cómo conectamos? Tiene que haber algo auténtico y lo auténtico es la emoción. Y por eso, al final, esa emoción que da igual con un gallego, con un vasco, con un catalán, con un noruego, con un coreano, con un brasileño, hay comunicación. Y eso es la magia de todo esto y lo que al final pues nos hace seguir adictos a tener que escribir otra y otra y bueno, pues a veces con una mezcla de emoción dolorosa que nos hace seguir pues volcándonos y dejándonos pues muchas cosas y también recibiendo tantas que bueno, que es que al final una ciclogénesis explosiva de emociones y de cosas que das y recibes y que resultan maravillosas. Bueno, pues falaré vos. Que, insistindo un pouco no que decía Loli, son un camiño, no, yo supoño que xa todo o mundo me coñece, que xa falei pola mañá. Insistindo no que decía Loli, bueno, eu creo, primeiro, somos moi poucos aquí, como di Ferri, somos un barrio pequeno de Nova York. Polo tanto, non somos comparables con outras culturas, para empezar. Segundo, respecto ás mulleres, por que as mulleres non escriben novela negra, non? Eu estou de acordo con Loli no que di, realmente as mulleres, en xeral, hai sei que agora, e que é un fenómeno que me interesa moito, interesoume moito a tua palestra, pero me interesaba máis que afondaras nas causas de por que hai tanta muller que escribe narrativa negra nos países nórdicos, porque aí agora está sendo un boom, non? E sempre chamame moito a atención. Eu creo que aquí, polo que eu coñezo as mulleres, escriben cando teñen algo que dicir. É dicir, non o fan por oficio ou por decir
pois eu teño, quero escribir e quero estar presente no mundo editorial. Non, queren contar algo. É o caso, por exemplo, de Begoña Caamaño, que fixe unha novela, a meu modo de ver, e da crítica, magnífica, Circe, O Pracer do Azul, e tuvemos de a que sacar do caixón, porque foi ela, mira, escribí esta novela, e a Marisol Queizán leuna e dixo, home, pois pareceme unha novela, que vos parece a vos? Pois parecenos estupenda. Oye, por que non lla levas a Víctor a ver que che di? E é así, entón, resulta que está moi ben escrita, que é un novelón, gustaballe escribir eso, darlle a volta o mito da Circe malísima e da Penélope boísima e do perfecto herói que era Ulises. Eso é un exemplo, pero podría poñer outros máis, non? Eu sigo un pouco a literatura de mulleres, agora parei hai uns anos, pero seguía desde o comezo e tamén me extrañaba de por que tardaban tanto no acceso á narrativa, cando, pois, na poesía non. Entón, eu creo que eso é un elemento que, co tempo, pois, supoño que se soltarán e que acabarán sendo mulleres de oficio. Logo veremos, bueno, cando, na segunda mesa, cando fale tamén Miguel Anxo Fernández, que me parece un escritor, isto non quere dicir van libo, de oficio, que é un escritor que quere poñer o seu protagonista, pois, pues, Alán América, e que creou todo un mundo, etc. E isto ven a conto o domingo, porque resulta que me quedei extrañadísima de que digas que ti escribes para conectar coa terra, con Vigo e co Valmiñor. É normal entón que escribieras unha novela intimista, unha novela que fale de ti, da túa relación con ese mundo, e en cambio, pois, metes un morto en Toralla, unhas circunstancias determinadas, e creas, pois, uns personaxes que xa se falaron, tal, tal, todo isto, non? E logo, pois, ali na playa da Madorra, tamén matas a outro e montas todo ese mundo. Extráñame realmente, non terá que ver tamén coas influencias, co que está detrás, coa tradición, é dicir, que o mellor é que ti, non sei o caso de Dolores, sodes, pois, lectores de novela negra, e eso está aí. Entón, cando vas a contar as túas vivencias, xa eche o marco da novela negra, pero que non é o caso das mulleres galegas, non? Creo que as mulleres da miña xeración limos moitos a Agatha Christie, leíamos todo, pero xa na xeración esta máis novas, non sei se as leron, entón, non sei o que hai detrás, pero se houvese todo ese mundo de lecturas, pois o mellor tamén accedía. A contextualización do autor creo que é moi importante tamén para ver por que se escribe. É unha pregunta que che fago. Se vos parece, hai outra intervención desde o público, sí. Entón, primeiro, vale, despois. Non, era ali atrás. E así contestamos, non? Podemos ser a mesma liña ou non. Boa tarde. Eu, en primeiro lugar, quería darvos as gracias aos dous escritores, porque como persoa que leva 30 e pico de anos intentando achegarlles a literatura aos rapaces máis novos, esa autenticidade da que vos falades ou escribir, notase moito no xeito en que os rapaces de 17, 18, 19 anos, os que xa deixan de ler Agustín Fernández Paz porque xa non lles chega e queren algo máis, pois ás veces os profesores costanos moito dar ese salto e, bueno, no caso de Dolores non, porque as súas novelas son de aí hai relativamente pouco, pero que unha grandísima chea de lectores de Domingo Villar son alumnos de segundo de bacharelato. Porque son créanos esa satisfacción de profe, dinos outra, despois de ler unha, pois queren ler outra, non?
Entón, nese sentido, eu quería darvos as gracias porque realmente co Guardián estamos empezando este ano, pero tamén parece que vai ser así algo parecido, ou que algúns che digan que están desechando chegar a primeiro de bacharelato porque ali lense os ollos de auga, ¿no? E en cuarto ainda non. Bueno, lense en profundidade, como lemos con eles en clase, intentando que entendan, que comprendan e, sobre todo, que disfruten e que sexan capaces de sentir esa paixón que vos lle poñedes, ¿no? Pero a pregunta que vos quería facer é unha pregunta máis persoal, non? Porque eu non sei se as vosas historias non fosen envoltas, as vosas historias auténticas, verdadeiras, as vosas paixóns, o que vos fai sentir, non fosen envoltas nunha historia negra, non sei se sería tan fácil editar neste momento. Quero dicir, neste momento parece como que hai un boom e é máis fácil achegarse a un editor, sobre todo cando somos periféricos, ¿no?, con novelas deste estilo, porque parece que van vender máis. Logo, as boas quedan, as malas non, pero en principio parece como que hai máis posibilidade, ¿no? E logo, unha vez xa conseguido, e unha vez conseguido ademais o éxito con pouca producción, porque tanto para os dous a producción é pouca, sin embargo o éxito é moito, e xa todo o mundo está esperando a seguinte novela vosa, a min gustaríame moitísimo saber como vos condiciona eso. É dicir, porque daba a sensación, por o que falades, de que sentides absoluta liberdade, de que expresades exactamente o que queredes, de que ao final o público o aceptou, pero que en principio foi o que vos queríades facer, ¿no? Que pasa se mañán queredes sair dese esquema como autores, ¿no? Ou como vos plantexades o futuro como escritores sin morrer de éxito? E non ser repetitivos, por exemplo, ou estar sempre facendo o que a xente espera de vos, ¿no? Era esa pregunta. Alguna outra intervención máis? Bueno, pues, vos parece como hai para todos, pois pues, si é na orde que vos parezca. Bueno, gracias. Yo también estoy, es algo que a los escritores nos satisface muchísimo saber que se leen los institutos. Hace poco José Pedro también me decía que en el suyo lo estaban leyendo y bueno, cada vez que alguien de un instituto se pone en contacto o un grupo, incluso un grupo de estudiantes visita Elizondo para revivir la novela, bueno, pues no sé, podéis imaginar la satisfacción que supone. Sobre todo por el gusto con el que nos dicen que acogen o que se enamoran de la lectura y porque en mi caso pues soy partidaria de que la lectura sea así, de que la lectura sea voluntaria, de forzarla lo menos posible, porque cuántas veces pues todos conocemos historias de cómo se ha truncado a lectores. Por lo menos se les ha condenado un libro por obligarles o a cierto autor por obligarles a leerlo cuando no tenían la madurez lectora todavía suficiente para abordarlo. Lo que pueda venir después es algo que no me planteo. Bueno, primero voy a responder un matiz sobre... Yo no soy especialmente lectora de novela negra. Y sobre todo, casi no leo negra desde que se publicó mi primera novela, El Guardián, desde que se publicó El Guardián, porque pues bueno, como he estado centrada casi todo el tiempo en escribir y he procurado pues un poco alejarme de la lectura de este género, pues precisamente por la saturación que supone, ¿no? Pero he sido siempre una lectora de todo. Me encanta leer, disfruto. He sido la lectora y sigo siendo una lectora golosa. Disfruto, para mí los libros son golosinas, son pasteles, son algo que lo coges y se ama y me gusta el libro en papel, lo tengo, lo veo, lo toco, lo releo. Estas cosas que dice Domingo de retomar y releer. ¿Cómo puede ser el futuro? Yo estoy segura, porque siempre ha sido, de que del mismo modo que un relato me llevó a otro, y a otro, y un cuento a otro, y de ese cuento a una novela,
Por cierto, por alusión, el salto en mi caso se produjo del relato corto a la novela, se produjo porque tenía que producirse. Como dice Domingo, no estoy segura de que haya sido una evolución, es que seguramente todo lo contrario. Yo admito que empecé a escribir relato corto y cuento infantil porque me parecía más fácil. Y me parecía más fácil porque entendía que exponía una porción menor de piel. Y me exponía menos y me parapetaba en un número menor de páginas y me parecía que quedaba menos expuesta. Porque es cierto que al final, pues en 400 páginas, se te ve la piel. Terminas poniendo parte, a veces es tuya, a veces es de otros, pero terminas poniendo más corazón del que quizá querrías, hay más implicación. Y a mí me daba mucho pudor, me daba mucho reparo. Y bueno, pues hubo una madurez, hubo un momento, hubo ese paso, se dio y lo cierto es que cada vez pues ha ido suponiendo menos esfuerzo y es más siendo una especie de disfrute, ¿no? Poder contarlo de este modo. Por eso digo que como ha sido hasta ahora el proceso de creativo ha sido así, yo no concibo tener el futuro planeado. Si un día quiero cambiar de género, si estoy absolutamente segura de cambiar de género, si se ha producido la mutación en mí y me ha crecido dentro una novela, porque yo no abordo el papel, voy a escribir una novela, voy a crear los personajes, voy a ponerle, este va a ser rubio, no, este en contrapunto va a ser moreno, no va así. Para mí la novela crece dentro, la llevo dentro, vive mucho tiempo dentro de mí. Si tengo una novela viviendo en mi interior y tengo la necesidad de sacarla y es una novela absolutamente romántica, será una novela romántica. No lo creo. Mi editora se ríe porque ya sabe que tengo una mente muy perversa y que me gusta el crimen, me gusta qué vamos a hacer. Pero si surgiese, pues llegaría el momento cuando estuviese madura y tuviese la necesidad de parirla de alguna manera, pues tendría que sacarla. Y así ha sido con cada una y ese es el procedimiento para mí. Y no me lo planteo como qué va a pasar después. Ya viven otras novelas dentro de mí y de momento las que viven llevan muerto incluido, así que no hay cambio de género de momento. Pero no me asusta tampoco el tema de repetirme ni de quedarme, porque ya vemos que porque haya un muerto no significa que se parezcan ni mucho menos unas a otras, ¿no? Y bueno, pues iremos evolucionando y iremos viendo lo que vayan, como vayan creciendo dentro de mí, ¿no? Es algo que no me preocupa, será como tenga que ser. Bueno, respondiendo así en orden inverso as preguntas, bueno, como di Dolores, tampouco me plantexo así moita cousa. É certo que dá un pouco máis de vértice saber que hai moita xente esperando unha novela, pero supoño que daría moitísimo máis saber que non hai lectores agardando por ela e que a cousa vai pasar, polo menos sei que algo de rebumbio ou algo de atención, pois vai a ver. No que, falando de agradecementos, entenderás que o agradecemento é infinito e o sentido inverso que ti proxectas, vamos, o agradecemento para meu, noso, a eses mestres que creen que a un rapaz se lle pode abrir o mundo do libro a través de da nosa literatura. Por outra parte, non creas que me fai especial gracia. Eu a Delibes tardei moitos anos en perdoarlle el camino lido a destempo. Non creas que ás veces faime torcer un pouco os ollos o de verme aí sendo lectura obligatoria, sobre todo cando hai exames por medio, hai xente que catea, tal a cousa, xa non é tanto un conto de hadas como podería parecer. No futuro, pois xa se verá, eu teño, escribo contos, a meirande parte deles os escribo para os meus cativos, teño tres, un de 9 anos, outro de 8, e agora inesperadamente apareceu un máis, xa voume apartar a partir desde agora, e para eles fago contos con certa
frecuencia, vamos, sempre os fixen como antes os fixen para os meus pais ou para os meus irmáns. Non deixarei de facelo. O día que haxa que publicalos, se hai que publicalos, que tampouco teño a cousa clara, supoño que ter tido certo éxito, no hipotético caso de que o éxito dun autor sexa vender moitos libros, que iso está por ver, iso é éxito comercial. O éxito literario é distinto. O éxito literario depende un pouco da exixencia de cada quen. Bueno, digamos que non son camiños confluintes, non do todo. Coa primeira pregunta, bueno, eu si teño a sensación de facer unha viaxe morriñenta cada vez que me sento a escribir. Si que chego a lugares que para min son importantes. Eu son fillo de adegueiro, escribo sobre as adegas, escribo sobre o viño, escribo sobre os vellos, escribo sobre os oficios esquecidos, escribo sobre o efecto do mar, o efecto dos naufraxios nas vilas mariñeiras, escribo acerca de ausencia, das emocións, do medo, escribo acerca do amor, escribo acerca da orfandade. Todos eses son lugares que teñen pouco que ver con que por fora haxa un morto ou haxa unha persoa sentada nunha cadeira. Escribo do corpo para dentro, por máis que a decoración sexan cousas que suceden do corpo para fora. Como dicía antes, probablemente non sabería como facelo. Bueno, o escribir o cometer un crime literario e a pescuda que leva ao esclarecemento dese crime me permite ir como se fose por un río atravesando un territorio que é o que me interesa e que do que quero falar. O bo, además da lectura, da literatura esta de mortos, é que ten uns lectores así un pouco transversais. Eu teño lectores pois, como bueno, alumnos de bacharelato. Hai un notario en Barcelona que ten 94 anos e que me escribe. As primeiras cartas eran moi amables, agora se cagan nos meus mortos porque non acabo a novela e tal, e que a quere ler antes de morrer e tal, que a presión é a leche, porque tampouco hai que poñerse así, pero claro, ten 94 anos, tampouco vou decirlle como ten que poñerse o señor. E vale tamén para lectores, hai nas asinaturas de libros, hai xente que se me achega, que me di nunca lira un libro de máis de 100 páxinas ou nunca pasara das 100 páxinas dun libro ata que cheguei a tal, e logo teño clubes de lectura con xefes de sala do Tribunal Supremo e con catedráticos de tal, ou seja que si se cabe todo tipo de lectura, pasa un pouco, supoño que depende tamén da ollada do lector, xa hai o mesmo libro depende dos ollos do momento, do estado de ánimo, etcétera, do agarimo, pois se converte nun libro ou noutro, pero niso eu xa pouco podo facer. Sí, moi brevemente, non podo resistirme a hacer un comentario sobre lo del notario. Le deberías decir que tú lo haces por su bien. Que para que resista. Pones la novela para que él resista. Meu pai... Porque además el cabreo conserva más que el formol. O sea, mientras esté así, resistirá. Mi padre me tenía prohibido matar al padre del comisario Caldas. Lamentablemente mi padre se murió hace un mes. Y, o sea, que no funciona. Vale. Funciona na teoría, pero non funciona de verdad. En cuanto a lo que decía Camino, bueno, escritoras nórdicas hay un montón, pero es que hay un montón de escritores nórdicos también. Yo diría que es bastante más proporcional que en nuestras culturas. Y naturalmente no es oro todo lo que reluce, los hay buenos, malos y medio pensionistas. O sea que no creo que haya ahí un elemento que podamos deslindar. En cuanto a lo que decías de la novela sobre Circe y Penélope, es que yo soy muy mala con esto. Yo quiero que las mujeres salgan de Circe, Penélope, los visillos,
Quiero que empiecen a ocupar todos, absolutamente, los espacios de la literatura, incluso la literatura mala. Incluso que hagan novelas francamente malas, como tantas las hay que hacen los hombres francamente malas. Claro. Entonces, si por eso mi interés en que este tipo de géneros sean también ocupados por autoras femeninas, porque si no nos vemos reducidas a ese mundo tan intimista, tan individual, yo creo que ya ha llegado el momento de salir de aquí. ¿Alguna otra intervención? Sí. Justo le quería decir a la comida que ha recibido por los exámenes de lectura que ahora los exámenes y que bueno. O sea, que xa, salgo de aquí y soco peso do notario, dos alumnos ya no os levo. Amén, espero eu, amén. Ben, algunha intervención máis? Eu só quería facer un breve apuntamento antes de termos a pequena pausa que corresponde antes da seguinte sesión e quizáis, non, algunhas das cuestións que aquí se apuntaron, pois, sobre todo, non, a existencia ou non desa narrativa negra policial ou como se queira chamar, non, feminina ou da autoría feminina en galego, pois, ao mellor tamén ten que ver coas características da propia industria editorial, non, en Galicia e da demanda do público lector, non? Quero dicir, hai determinado tipo de novela, sobre todo na novela de xénero, que vende cando se lle pon etiqueta, e o que pasa no caso das novelas nórdicas, chamémoslle así, que tanto da igual que sexan de autoría feminina como masculina, aí hai moito detrás de planificación, igual me equivoco, que me perdoen as persoas que poden saber disto máis que a min, moito de planificación, de programación editorial e de explotar, pois, un grande fenómeno que podemos poñerlle un nome primeiro, segundo ou terceiro e que logo dá de sí, o que dá de sí, pero con industrias editoriais detrás moito máis potentes, desde logo, do que pode ser a galega, non? E tamén pode ter que ver coa propia existencia, pois, noutras literaturas de pois unha demanda que ao mesmo tempo se está criando, non? E a propia posibilidade de vivir, de escribir, non? Quizáis ese outro dos elementos que hai que considerar, non sei, non? Tal vez pode ser unha pequena chave máis. Se non hai máis intervencións, podemos facer agora unha pausa de 5 ou 10 minutos, ademais da máquina do café máis ou menos excelente, abaixo hai tamén un pequeno posto de libros que teña algún interés, ademais de velos, pode comprarlos porque están aí para quen queira, pois, que non teña que atravesar Compostela na procura dunha librería.